Elección de los recuerdos, así se titula la muestra que presenta en solitario en Ámsterdam la española Lita Cabellut, artista del año en Países Bajos, donde por primera vez exhibe esculturas, cuadros de grandes dimensiones que juegan con la intensidad de las emociones y la belleza. La muestra está inevitablemente salpicada por la pandemia, asegura la artista. Ella trabaja con modelos, pero admite que el distanciamiento social ha supuesto una barrera. Pues ha habido un problema de podernos reunir, de poder elegir modelos, traerlos, estar trabajando con ellos sin máscaras. Entonces, era como, bueno, ahora es muy difícil trabajar sin mis modelos. Y de repente, la memoria hizo una selección. Hizo una selección de todas aquellas imágenes y aquellas personas que habían dejado un recuerdo, pues conmovedor conmigo. La veintena de piezas expuestas se crearon durante la pandemia, aunque sí hay cuadros que fueron pintados años atrás y ahora están transformados, un proceso artístico que Cabellut empezó en 2018 destruyendo y reconstruyendo varias de sus obras. La exposición, abierta en la Galería Smith Davidson de Ámsterdam hasta el 10 de octubre, también muestra una nueva apuesta del artista por construir esculturas. Al transformar las piezas, a despojarlas del bastidor, a abrazarlas, a ese contacto físico tan intenso que tengo con ellas, también era como algo tan fácil de decir, pero ¿por qué te tengo que convertir en dosdimensional? O sea, ¿por qué no te abrazo más y te convierto en tresdimensional? En una escultura. Cabellut, nacida en Sariñena, Huesca, fue elegida entre una lista de 8 finalistas como la artista del año 2021 en Países Bajos, después de 35 años viviendo y trabajando desde La Haya como artista multidisciplinar dedicada a combinar técnicas tradicionales y modernas. A finales de noviembre empezará su nuevo proyecto en el que se va a sumergir en una producción que está haciendo la familia Chaplin como directora artística del documental película Haciendo las animaciones. Para Cabellut, el arte no conoce límites ni fronteras y asegura que solo se puede hacer por medio de pasión, intelecto y energía.